Hola, te doy la bienvenida a mi taller. Hoy haremos una muñeca. Mi nombre es Amparo y si te apetece lo haremos juntas. Mira chicas, yo eh, fui adelantando ya porque estos pasos ya casi todas sabemos cómo hacerlo y, y si no es así, pues ya sabéis que en este canal encontraréis distintos paso a paso de cómo diseño, eh, marco, coso y relleno los, los diferentes, las diferentes partes del cuerpo de la muñeca. En esta ocasión, mirad, la carita la he hecho redonda, los bracitos ya los tengo también rellenos, el cuerpo, muchas me habéis preguntado si no le pongo palo normalmente no lo hago. En, hoy sí que le voy a poner a, a nuestra muñequita Clara porque necesito que me aguante el peso de la cabeza. Hoy Clara va a llevar, no sé, aún si un peinado o un tocado, alguna cosa, pero lo que tengo en la mente necesito que tanto si le pongo pelo como si le pongo accesorios, necesito que tenga bastante sujeción. Por ello, veis que hoy tengo el palo. Eh, es un palo de brocheta. Yo ahora lo que hago es que lo corto. Lo dejo dentro. Le añado un poquito más de relleno para evitar que, que me haga daño con ello. Y también lo, lo limo un poquito para dejarlo liso como la parte de fuera y ya está, lo coso y lo, lo reservo. Y lo único que quería enseñaros, bueno, el cuerpo ya sabéis, como siempre igual. Lo único que quiero mostraros es el tema de la piernecilla. En esta ocasión esta pierna es distinta a todas las que hemos hecho hasta ahora. He hecho un molde especialmente para ella porque mi muñeca clara va a llevar estas botitas. Son unas botitas que compré... En AliExpress, pero tienen un tamaño distinto a los zapatitos que suelo usar normalmente. Mirad, este es un zapatito de los que yo llamo de 18 pulgadas, y esta es la botita. ¿Veis? Es más pequeña y más estrecha, con lo cual eh, los, las piernecillas que hemos usado. Para hacer este tipo de zapatos, para esta no me servía. Después de hacer muchas pruebas, he conseguido este tamaño que me va ideal para este, para esta botita. Y lo único que quería comentaros es que si vosotras no lo vais a poner este modelo. No pasa nada, utilizáis el otro zapatito, el, el otro modelo que tenemos, o bien para zapatito o bien para bota y ya está, no pasa nada. Eh, también quería comentaros como he hecho este esta piernecilla. Eh, he puesto el molde sobre la tela, he cosido todo alrededor y como veis aquí he seguido la línea recta. No lo, no lo, he, no lo he dejado de coser justo aquí a este racino hasta el final y ahora lo que hacemos es recortarla toda aquí dejamos un trocito lo que es una pestaña para luego poderlo coser porque esa es la zona donde irá abierta Y ahora en esta parte de aquí abriremos. Abrimos, juntamos las dos costuras y cosemos por la línea que tenemos marcada. No es nada complicado. Como veis, es muy pequeñita, de aquí tiene muy, poquita, muy, poquita, muy, muy poquitos centímetros y el, el motivo es ese, es porque esta bota es muy estrechita. Entonces, esta es la que a mí me va. Pero os lo vuelvo a comentar, la piernecilla, yo os dejaré la normal también incluida en estos patrones de Clara. Ahora, una vez que está cosido por aquí, por esta línea. Se da la vuelta, recortaremos todo el margen que nos sobra aquí, que en mi caso he dejado bastante, pasaremos la costura, recortaremos el margen y daremos la vuelta por aquí. Y ya solamente nos quedará rellenarla y nos quedará una piernecilla como esta, firme y, y dura. Voy a la máquina de coser a hacer esto y ya volvemos a seguir trabajando. Os quería comentar también, mirad, esta es... Este es el tejido que yo he elegido para, para Clara. ¿Veis? Es un color súper, súper bonito. Y esta es la bota que le va ideal a este tejido. Al menos eso es lo que yo opino. Por eso, al querer hacerlo con esta combinación, pues la otra piernecilla no me vendría. Pero quiero hacerlo con esta tela porque me encanta. Entonces, bueno, pues vamos a, a seguir avanzando. Bueno, yo ya he avanzado, he cosido los brazos a clara, le he puesto la braguita y le he hecho la media. Mirad, he cogido un trocito de punto elástico porque de esta forma nos va a ayudar a que no se nos, nos abra la costura y podamos ceder todo lo que lo que necesitemos. Yo he cogido un trocito, os dejaré las medidas en, en el taller junto con los patrones y lo que le he hecho ha sido un, un dobladillo esto lo he hecho a mano vale le he hecho un dobladillo lo he cosido y después le he dado una puntada haciendo una L como lo hacemos muchas veces cosemos aquí y cosemos aquí y eh, damos la vuelta yo ya le he puesto una como veis eh, no es un calcetín es un tipo media porque no le voy a poner el el pololillo, esta no lo va a llevar, esta va a ir un poco distinta, va a llevar la braguita, va a llevar esta media que es muy bonita, a mí me gusta mucho porque le queda en la piernecilla, le hace una piernecilla muy muy esbelta, muy de mayor, no la hace tan niña como cuando le ponemos un calcetín. Y este sería el resultado, a mí me gusta mucho, la verdad y ahora le vamos a poner la botita os dejaré el enlace donde la compré es una botita que simula la piel es muy blandita es muy muy suave y la verdad es que se adapta muy bien a, a las piernecillas de las muñecas bueno pues la dejamos así atadita y ya la tendremos calzada y con la ropa interior terminada esta vez sí que vamos a hacerle un, una ropita de quita y pon, que sé que os gusta mucho. A mí la verdad es que también me divierte, pero también es cierto que es muy entretenido. No es igual hacer un vestido e irlo cosiendo a la muñeca que hacer el vestidito con todos los detalles y todas las cosillas para luego poderlo quitar y poner. En esta ocasión vamos a hacer un vestido con manga raglan. Es una manga muy fácil de coser y la verdad es que les queda súper, súper bonitas. Bueno, pues yo ya tengo a, a Clara vestida. ¿Veis? No tiene ningún problema para mantenerse de pie con este tipo de botitas. La dejamos aquí al lado y mirad, yo he cortado los patrones, os los dejaré después también todos y todas las medidas en el, en el taller. Mirad, esta es la manga. ¿Veis? Esta, esta parte aquí es lo que se le llama la manga ranglan. Bueno, pues yo la manga ranglan la he utilizado muchísimo, tanto en punto, cuando he hecho tricote, de, de, de dos agujas o, o crochet, como le llamemos, y en tejido también. Entonces, lo que le he hecho ha sido cortar. Os enseño una y viendo una ya no tenemos más, más historia. Mirad, yo le he cogido aquí. La he señalado y lo que le he hecho ha sido aquí debajo ponerle un, un volantito. Al volantito le he pegado una puntilla, en esta ocasión es de algodón, porque quiero darle un toque un poco campestre, poco rural. Entonces no he cogido las que a mí me gustan, que son de hilo tan finitas. En esta ocasión son de algodón, pero son igual de bonitas. Eh, lo que le he hecho, ya os digo, es esto, cortar la manga, y cosemos el volante es el trocito que yo después os daré las medidas se riza y se cosí como veis yo ya lo tengo remallado y todo esta manga lo haremos esto lo haremos dos veces luego el vestido yo os voy a dejar el patrón de la mitad del vestido vale recordar que tenéis que poner en tela doble y bueno lo que haremos será lo que hemos hecho normalmente una parte y Después, otra parte o doblamos la tela y lo hacemos. Esto lo vamos a hacer cuatro veces. Necesitamos dos mitades y las otras dos mitades porque es delantero y espalda. Vale, una vez que ya tenemos hecho esto, yo lo que le he hecho ha sido coserle. Bueno, coserle no lo tengo aquí, veis, cogido con alfileres y el vanado. Le he hecho el, el volante que también ya lo he remallado para evitar que la tela se me vaya. Ahora voy a remallar la tela de abajo también y le he puesto el volante y ahora esto lo voy a coser a máquina, ¿vale? Por un lado el volante, por otro lado las mangas también las vamos a coser. Son muy sencillas de colocar. Mirad. Ponemos desde esta rayita que tenemos aquí hasta la parte de la esquina. Desde aquí hasta aquí lo vamos a coser. Al vestido y vamos a coser por el mismo sitio que este. Mirad, lo voy a enseñar así en papel. Mirad, esto viene aquí. Veis, se une este rayita con esta rayita y estos picos se quedan sin coser, porque esto es lo que luego hace la manga. ¿Vale? De momento, solamente vamos a coser desde el principio hasta el final, rematando eh, al, al empezar y al terminar. Entonces vamos a cogernos la manga, vamos a poner derecho con derecho y vamos a unir estas dos estas dos líneas ¿veis? las unimos y ahora esta línea, esta parte de la, de la manga, la llevamos hasta la otra parte del vestido y de esta forma lo que hacemos es cerrarlo. Y nos queda así. Te voy a poner los alfileres para que lo veáis mejor. ¿Veis? Y estos serían las manguitas. Y esto sería el escote delantero y espalda. ¿Vale? Primero vamos a coser las mangas. Vamos a coser el volante de abajo y luego ya uniremos las mangas, lo que nos sobra de las mangas con el vestido. De esta forma, mirad. Aquí lo tengo ya más silvanado. Mirad. Vamos a cogernos la línea de que tenemos marcada y vamos a coser esta parte y después esta otra parte, que es la manga, y luego uniremos la manga como hemos hecho siempre, juntaremos lo que son las, las puntillas, uniremos las costuras y la llevaremos hasta unirlo con la costura del cuerpo. Es igual que hemos hecho otras mangas en otros momentos, ¿veis? Vendríamos desde aquí, vendríamos por aquí. Y vendríamos a terminar lo que es la faldita. Veis, es lo de siempre. Esto no tiene más misterio. Yo voy a coser todo lo que lo que aún me queda, y ahora ya vuelvo con vosotras y terminamos de, de hacer este vestido. Que como veis, es muy facilito, es muy bonito y queda muy gracioso. Voy a la máquina y vuelvo. Mirad, ya he pasado el vestido a máquina, tal y como os dije, he cosido el volantito de abajo, le he cosido las mangas. Y le he cosido un dobladillo, le he cosido un dobladillo por la parte de, del interior. Esta parte la he hecho a mano porque no quería que por delante se me viese nada, y ahora lo que veis por aquí es que le he metido un, un hilo de este que yo utilizo para muñequería, ya sabéis cuál es, un hilo resistente y lo he metido por aquí. Primero le hice el dobladillo. Como veis, le he metido un poquito hacia adentro para que no se me deshilache. Encima le he puesto con una puntadita escondida lo que es la, la puntilla. Y encima le he puesto este, esta cuerdecilla. Yo no le voy a poner lazo. Si lo queréis poner, vosotras eh, ya sabéis que eso es como a vosotras os guste. Eh, ahora lo que os voy a poner en la parte de atrás. Porque quiero dejar limpio eh, lo que es la parte del delantero porque va a llevar un delantal entonces no quiero que entre lazos y cintas y todo quede como muy recargada quiero que sea bonita pero que, que sea ligera que no quede como si fuese un arbolito de navidad bueno pues la tenemos así y ahora por la parte de atrás vamos a tirar del hilo con fuerza Vamos a hacer que se nos quede como un cuellecito así alto. ¿Veis qué mono? Queda muy graciosillo. Y ahora pues voy a hacerle un nudo apretando fuerte. Ya sabéis que este hilo eh, lo compré en una tienda online. Os dejaré luego el enlace. Es muy, muy, muy resistente. Podéis estirar todo lo que queráis que no se, no se rompe. Bueno, y aquí le voy a hacer un lacito. Bueno, voy a cortar aquí y aquí. Y voy a quemarle un poquito porque este hilo tiende a, a deshilacharse. Bueno, pues ya. Hecho esto, mirad qué bonito que le queda. Le queda súper gracioso y estas manquitas sientan muy bien. Muy, muy bien. A mí me gustan mucho. Le ponemos el volante para abajo para que quede coqueta. Y de esta forma ya tendríamos el vestidito de. De nuestra Clara le queda muy simpático con las botillas y con esas medias que le hemos hecho. Vale, pues vamos ahora al siguiente paso que va a ser un delantal.